Las negociaciones de libre comercio entre el país norteamericano y el bloque. Un debate que podría ser controlado en gran parte por los intereses de las multinacionales y no los de los ciudadanos. Nuestro corresponsal Francisco Guaita analiza esta problemática. Las negociaciones entran en una fase decisiva. Así lo atestigua el viaje del presidente Barack Obama este miércoles a Bruselas. Encima de la mesa, la cuarta ronda para la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Un pacto que, de confirmarse, sería el mayor tratado comercial del planeta. Sin embargo, para intelectuales de ambos lados, las negociaciones se ven con cierto recelo. Una desconfianza que surge del poder que están teniendo las multinacionales durante todo este proceso. Otra vez uno tiene que cambiar la óptica. Porque no es necesariamente un proceso de negociaciones entre países, sino resulta que son procesos de negociaciones entre grandes empresas de los dos países que tienen como aliados los gobiernos. Como muestra de ello, varios especialistas aseguran que son las propias corporaciones las que están escribiendo parte de las cláusulas del tratado. La más controvertida es que las multinacionales podrían reclamar una indemnización a un Estado si creen que les perjudicó en sus intereses empresariales. Desde que comenzó el diálogo entre Estados Unidos y la Unión Europea han pasado 9 meses y la falta de transparencia ha sido una de las banderas de estas negociaciones. No obstante, quienes las respaldan creen que el pesimismo es exagerado. Estamos lidiando con antieuropeos, antiamericanos, con gente contraria al Tratado de Libre Comercio, a la globalización y que están en contra de las compañías multinacionales. Tanto en Bruselas como en Washington, quienes apoyan la firma ven en el acuerdo comercial una oportunidad de hacer crecer sus economías y descender su tasa de desempleo. Sin embargo, hay una diferencia sustancial entre este posible acuerdo y los que se han dado entre Washington y algunos países latinoamericanos. En estas últimas firmas, la asimetría de las negociaciones con Estados Unidos fue mucho mayor. Lo que significa es que las empresas americanas con influencia en los políticos de Washington tienen también tienen más o menos la misma influencia que las empresas y las grandes multinacionales europeas con influencia en los políticos de Bruselas. Estados Unidos y la Unión Europea suman casi el 50% de la producción económica mundial. Dos aliados gigantes que quieren eliminar las barreras comerciales, suprimir sus aranceles y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre ambas partes.
Pero en esa construcción del puente de libre comercio aún faltan algunos de sus pilares más importantes. Los transgénicos o la desregularización del sistema financiero son solo dos de las muchas dudas que la Unión Europea cuestiona a Estados Unidos. Mientras tanto, los sectores estratégicos de ambas partes desean mantener su posición privilegiada. A todo ello se une la desconfianza que sembraron las filtraciones de los servicios de seguridad de Estados Unidos a altos mandatarios europeos. En ese sentido, no son pocos los que creen que el posible pacto implicaría aspectos positivos, pero asimismo sostienen que la mayoría de los ciudadanos serán los perjudicados. Es probable que el que venda su talento, que sea un emprendedor, que emprenda una nueva empresa o vea una oportunidad, a este le vaya mejor. Pero desde luego a todos aquellos trabajadores que están más desprotegidos porque lo que hacen es vender su mano de obra, estos van a trabajar más y van a cobrar menos. Sin embargo, la visita oficial de Barack Obama a Bruselas no solo está marcada por este posible tratado de libre comercio con la Unión Europea. A su vez, se va a mirar con lupa las desavenencias entre Bruselas y Washington con Moscú, unas relaciones que están lejos de pasar por su mejor momento. Francisco Guaita, RT, Moscú. Actualmente negociación entre Estados Unidos y la Unión Europea, que tiene un aspecto clandestino, nos quieren contar de qué va, quieren que nos informemos. El proceso de paz ha querido hacer este programa con la compañera Cuca Hernández de ATAC y con Chá, explicarnos en qué consiste, cómo afecta a nuestras vidas, qué experiencias previas de tratados similares hay en otros países, fundamentalmente en América Latina, y sobre todo pues, para transmitirnos la esperanza de qué podemos hacer para pararlo, qué movilizaciones se están llevando a cabo y bueno, pues un poco informarnos sobre este tema. Entonces nada, pues hola a las dos. Hola. Y nada, pues empezar un poco por ahí, quizá, ¿no? Explicar las bases generales del tratado, en qué consiste, o los puntos fundamentales, y luego, si queréis, vamos avanzando, ¿no?, sobre otros temas. Bueno, este es un viejo proyecto de la Unión Europea, de negociar un tratado de amplio espectro entre Estados Unidos y Europa. Tiene sus antecedentes en el tratado multilateral que se intentó firmar en los años 90 y que se consiguió frenar en el momento que salió a la luz y se vio de qué trataba. Pero, digamos, actualmente, a raíz de la crisis, hay una necesidad de crecimiento de ambas economías, tanto de la europea como la estadounidense, y entonces se han volcado desde 2013 a la negociación de este tratado. ¿Cuál es el problema primero? Que se está negociando en secreto. Recientemente han desclasificado unos documentos que la verdad es que son los menos interesantes, pero bueno, te dan una pista de lo que quieren, lo que pretenden, hablan de respeto a los derechos humanos, etc., los documentos que se han desclasificado, pero digamos que la experiencia de anteriores tratados similares a este, lo que menos ha apuntado ha sido el respeto a los derechos humanos. Entonces, lo que no muestran son qué es lo que se está negociando realmente, digamos las actas de las reuniones, quién está influyendo, quién tiene la última palabra, etc. Entonces, se está negociando además por los funcionarios de la Unión Europea y no tienen acceso a eso, no ya a la ciudadanía, sino ni tan siquiera a los representantes elegidos por eso. Es decir, ningún europarlamentario tiene derecho, de hecho, la defensora del pueblo de la Unión Europea ha exigido a la Comisión Europea la desclasificación de los papeles que se están negociando, porque está en contra además de los estatutos de la Unión Europea. Sí, yo, bueno, insistiendo en lo que decía Cuca, ¿no?, que es verdad que cuando algo es tan secreto te hace sospechar, ¿no? Si fuera algo tan bueno y maravilloso como el discurso oficial de la Comisión Europea, pues lo estarían contando en todo detalle, ¿no? Pero cuando está oculto, y no solamente lo previo, es decir, las posiciones de la negociación de ambas partes, sino lo posterior, que eso tendría que ser más o menos público, pues no se puede. También el Senado francés hizo una solicitud de información y no tuvo respuesta. Y además hay bastante desconocimiento
en el Parlamento Europeo, es decir, los parlamentarios tienen poco acceso a la información. Uh-huh. Y insistiendo también un poco en esta línea, yo creo que es interesante remarcar el origen geoestratégico de este acuerdo, ¿no? Porque ahora mismo las economías de aquí al 2050, las mayores economías del mundo, no va a ser seguramente ninguna europea, pues este tratado lo que intenta es afianzar el protagonismo de ambas partes en el escenario mundial, ¿no? Y, pues, al final son 800 millones de personas, el 40% del PIB mundial, y lo que se trata es de generar un macroespacio abierto a todo comercio que debilita las posiciones de los famosos BRICS, es decir, Estados Unidos también ha firmado un acuerdo transpacífico con otro lado del Pacífico al que ha excluido China, ¿no? También es una apuesta un poco interesante por esto. Y un elemento también que es pues la cuenta pendiente que tiene Europa consigo misma es la Unión Europea deficitaria en energía. Y pues el bloqueo a Rusia y todo esto pues tiene mucho que ver también con buscar nuevas fuentes de energía y como a través del tratado pues puede hacerse un intercambio de este sentido. Sí, porque en ese aspecto, por ejemplo, el fracking y el tratado están relacionados, ¿no? Sí, sí. O sea, aparte del tratado... Bueno, sabemos, sospechamos que uno de los intereses de la Unión Europea es conseguir nuevas fuentes de energía. Y bueno, nuevo suministro de energía, la idea es importar energía de Estados Unidos y Canadá, porque Z, que es el tratado con Canadá ya se ha firmado y va en esta misma línea, de cómo áreas bituminosas, a través de fracking, es decir, combustibles fósiles convencionales, que es pues más de lo mismo, es decir, si el pico del petróleo ya se ha superado, vamos a seguir sacando energía del mismo, incluso más difícil y menos rentable, pues la solución energética, la crisis energética no se va a solucionar así. Pero bueno, buscamos otras fuentes de energía. Entonces, está claro que hay una intención de la Unión Europea que se ha trasladado de que esa energía venga de Estados Unidos y de Canadá. Y además, claro, siendo yo Obama, pues lo veo bastante lógico que si me dicen, oye, intensifica el fracking en Estados Unidos, él dice, pues yo intensifico, pero entonces tú también levanta la mano contra el fracking, ¿no? Entonces, pues lo que sospechas es que se intensificará también aquí en Estados Unidos las prácticas de fracking y todo tipo de extracción de combustibles fósiles. Y el tema, porque una cosa que a mí personalmente me preocupa es el tema de la resolución de los conflictos, ¿no? De los posibles conflictos que existan, entiendo que entre los intereses de las empresas y los Estados miembros, ¿no? ¿Cómo afecta eso realmente? ¿Qué supondría? Pues eso supone, digamos, el secuestro real de la democracia. Es un sistema en el que un inversor extranjero, nunca un inversor del país en el que ocurre el evento, tiene que demandar a través de alguno de los organismos oficiales que tienen un sistema de arbitraje. Entonces elige un abogado, comunica al Estado esa demanda y el Estado elige otro abogado y eligen a un tercer abogado que va a ser el mediador. Todos abogados privados que no están sujetos a ninguna judicatura, no forman parte de un tribunal internacional ni nacional. Todo esto para hacer rápidas las soluciones a los inversores, para que los inversores no se vean abocados a tener que hacer una demanda al tribunal de La Haya, de Estrasburgo o de donde sea. Y el tema fundamental es el inversor demanda al Estado por que se siente perjudicado con cualquiera de las normas o legislaciones que ha creado cualquier estamento del Estado, es decir, desde un ayuntamiento hasta... ¿Una reforma laboral podría incluirse? Sí, sí. ¿Una mejora de espacio laboral? ¿Una reforma...? En Egipto es ese. En Egipto tiene una demanda ante un tribunal de estos privados porque subieron el salario mínimo y a las empresas inversoras extranjeras allí pues no les interesaba. Claro, entonces demandaron al Estado egipcio por una pérdida de beneficios. De beneficios.
Claro, es que eso es un poco fuerte. Sí, no, ella además te contará. Es que no solamente tiene que ver con los beneficios que tú has previsto, pero que has hecho una inversión, es que incluso hay empresas que han demandado a un Estado por una inversión que pensaban hacer y como han cambiado la legislación, esto es el caso de Quebec, o sea, como han cambiado la legislación, ellos ya no puedan hacer esa inversión en el fracking, entonces demandan al Estado de Quebec por haber hecho una moratoria respecto al fracking. ¿Y el tratado qué tiempo de vigencia? O sea, ¿cuánto es ese? No tiene ninguna. No tiene una fecha de fin. No tiene fecha de fin. O sea, no se renueva ni se. No. Además, según lo que parece, como las negociaciones están siendo duras y difíciles, y bueno, pues hay aspectos que seguramente, o sea, el tratado se firmará con algunos aspectos todavía sin cerrar, se va a mantener abierto, digamos, esa negociación. O sea, pues, se crea también un consejo de cooperación regulatoria que llama, que viene a hacer un poco esa ventanilla abierta del tratado, ¿no? Es decir, los aspectos que se puedan ir negociando poco a poco se van incorporando, ¿no? Y no tendrá fecha de cierre ni de renovación. Es más, lo que se supone es que mucho de lo que se firme en aquel momento pueda ser difícil dar marcha atrás, más que nada, sobre todo habiendo tribunales como los que comentaba Cuca, ¿no? Es decir, si hay unos beneficios y se ha equipado esto y luego va para atrás, pues. Por mucho de que el tratado va a suponer la privatización de la sanidad. ¿Esto cómo se enmarca? Es que el planteamiento es entrar en todo lo que, para empezar, es equiparar la normativa estadounidense a la normativa europea. Y es equipararla, no elevando las normativas de ambos países en el momento que una, es decir, sino haciendo. Allanando el camino, igualando por arriba, igualando por abajo. Entonces, lo que ocurre es que hay, bueno, lo hemos visto cuando se planteaba la privatización de la sanidad en Madrid, es decir, hay infinidad de empresas dispuestas a pujar por los servicios privados. Indudablemente, eso no quiere decir que necesariamente se vaya a privatizar, pero ahí se exige dentro del tratado el acceso a todas las compras públicas, a todos los servicios públicos, es decir, no se pueden restringir el acceso a las prestaciones que da el Estado a los ciudadanos solamente a servicios públicos. Tiene que ser empresas privadas quien puedan acceder a prestar esos servicios. Y además es que tenemos otro tratado, que es el TISA. Ese es un tratado que se está negociando por 23 gobiernos, uno de ellos, 23 o 28, uno de ellos la Comisión Europea. Este es sobre los servicios públicos. Entonces, y ese directamente ya va a saco con el tema de la privatización. Y luego además es que habla de servicios públicos, de servicios de todo tipo, de otros, los servicios personales, y tratan al trabajador pues, como una mercancía. Y en modo 4, que es un modo de contratación que incluso la Organización Mundial del Comercio no lo recomienda, supone que una empresa puede contratar a un trabajador en un determinado país y esa empresa puede prestar los servicios de ese trabajador en cualquier parte del mundo en las condiciones contratadas en ese país. Y realmente esto que puedo suponer pues que va a contratar a los servicios del trabajador en aquel país donde le resulta mucho más barato y prestarlo a aquel país donde necesiten esas prestaciones. El ejemplo que se ponen son el tema de enfermeras, cuidadores, etcétera, pero pueden ser también ingenieros, fontaneros, es decir, cualquier trabajo técnico que puedan hacerlo. Sí, el tema está en que lógica capitalista es que el Estado tenga cada vez menos intervención y que todas esas intervenciones se hagan de parte de lo privado, es decir, la intervención del Estado de reducirla a lo mínimo imprescindible, es decir, pues una asistencia sanitaria está con buena eficiencia y en temas educativos se habla de la educación mínima básica. Aparte de todo eso es un mercado libre para las empresas. Lo que pasa es que como Estados Unidos sí que tiene una trayectoria en eso bastante más profunda que la que tiene Europa de gestión privada de los servicios públicos, pues lo que se teme es que las grandes empresas sanitarias y servicios sanitarios estadounidenses
pues se vale en igualdad de condiciones además que el resto de las empresas europeas, ¿no? Está el temor de sanidad, educación y otro montón de servicios y políticas sociales. Hay un tema y es el tema de educación superior. O sea, las universidades americanas están deseando entrar a saco en Europa para... Ya están entrando pequeños núcleos, pero sería ir tendiente además a desbancar a las universidades públicas. ¿Y cuál es la, porque esto no acabo de entender bien, cuál es la contraprestación de la Unión Europea? Es decir... Se supone la Unión Europea, por ejemplo, quiere acceder a las compras públicas en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, en Estados Unidos hay un sistema que es Buy America, que incentiva la compra de cercanía por parte de los ayuntamientos para estimular el consumo local y sobre todo la industria local. Entonces, eso desaparecería, por ejemplo. Entonces, los europeos podrían ir... Esto es un intercambio de consumidores. Sí. De consumidores. El mercado europeo es un mercado de consumidores... servicios públicos, realmente. De servicios públicos y de todo tipo. Entonces, los europeos somos consumidores y los estadounidenses son consumidores. Entonces, aquí quieren tanto las empresas europeas vender en Estados Unidos como las empresas estadounidenses vender en Europa. Entonces... es simplemente el vendernos. Y yo quiero hacer un poco hincapié en que uno de los del paréntesis este del TTIP es el tema de inversión. Es decir, la mayoría de las demandas, por ejemplo, que está habiendo con el ISDS, con el Mecanismo de Resolución de Conflictos, son por inversores. Y no estamos hablando de inversores que están invirtiendo en la economía productiva, la economía real, que eso, sino inversores especulativos, que son los que tienen dinero, se la puede jugar a poder poner una demanda. Entonces, ese es el, digamos, lo más peligroso de todo, es el inversor. De hecho, en España las experiencias que tenemos con el tema del mecanismo de resolución de conflictos entre inversores y estados son precisamente inversores especulativos que invirtieron en las renovables y que ya, lo he leído antes, o sea, ya España tiene 10 demandas por el tema de las renovables y son todos inversores extranjeros que algunos están situados en paraísos fiscales y todo tiene que ver con tratados bilaterales, no tiene nada que ver con el TTIP. El TTIP lo que aumenta es esa posibilidad. El caramelo, la pregunta que has dicho tú, ¿cuál es el caramelo de la Unión Europea a todo esto? ¿No? O sea, ¿qué objetivos tiene? Primero, ampliar el mercado de consumidores. Segundo, todo el tema de servicios financieros y bancarios. Aquí, por contrario de lo que pueda parecer, la legislación estadounidense es más estricta en tema de control financiero y bancario que la de la Unión Europea. ¿Sabes? Después de la crisis de Lehman Brothers sí que hubo una reforma del sistema bancario y bueno, pues está más controlado. Entonces hay muchísimo interés, y tal y como está el sistema bancario en la Unión Europea, de intentar acaparar el mercado estadounidense. Y luego, el chocolate del mono para más partes es el sector agrícola. En las reuniones que está habiendo a puerta cerrada, entre funcionarios de la Comisión y de la Secretaría de Estado de Comercio de Estados Unidos, lo que hay son un montón de reuniones bilaterales de lobistas. Bueno, el 70% prácticamente de esas lobistas son agroindustria. Eso es el mercado, no el campesino, el pequeño campesino, es la agroindustria tanto europea como Estados Unidos tienen muchísimo interés en el día mercado. Entonces, digamos, son los tres caramelitos que tiene. Y luego hay un factor, es decir, porque nosotros estamos hablando muchas veces del tema del etiquetado de alimentos, por ejemplo, de Estados Unidos, que el principio de prevención es europeo, que obliga a las empresas a mostrar que algo que está comercializado no es dañino antes de comercializarlo. Eso también lo que supone es que las empresas europeas quieren eliminarse ese engorro del etiquetado. Es decir, no es que nos vayan a invadir
productos americanos tóxicos y tal, es que a las empresas europeas les supone un coste inferior en el momento que se regule a la baja todos esos principios. O sea que básicamente es coger lo más liberador cada modelo, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, tiene que ver con etiquetado, tiene que ver con los organismos genéticamente modificados también, uh-huh. La legislación estadounidense es más también. Un tema de productos químicos es alucinante también, porque la legislación estadounidense es mucho más laxa. Uh-huh. Bueno, porque sí, como la lógica es diferente, ¿no? Yo creo que en esto hay que. Tampoco se trata de ver buenos y malos en esto, ¿no? Sí, pero la lógica es muy diferente, la europea a la estadounidense, y muy relacionada con el cómo ven el derecho, ¿no? Es decir, que se habla de derecho romano y derecho anglosajón. Es decir, la carga de la prueba para la Unión Europea siempre está en la empresa, digamos. Y sin embargo, en Estados Unidos, la carga de la prueba, es decir, quién tiene que demostrar que algo no es dañino, que una sustancia química no es mala, es el propio Estado. Uh-huh. Es una lógica diferente. Vale, pues no sé si queréis aportar algo más, a lo mejor, de tratados similares en otros sitios, cuándo se prevé o cuánto tiempo tenemos de plazo para pararlo, un poco, ¿no? Pues, no sé, de plazo tenemos poco. O sea, no, en principio no estamos viendo que el tema de las elecciones americanas y tal está retrasando la firma porque Obama no se puede comprometer, pero en Europa hay muchas prisas. De hecho, esta mañana me parece que Jean-Claude Juncker decía que se firmaría el TTIP sin el ISDS, mientras que el negociador Karel Dutch ha dicho que sin ISDS no habría tratado, pero ISDS es el mecanismo, de resolución. Ya estamos acostumbrados aquí con las siglas. Es como es eso, la Unión Europea no quiere que exista. No, o sea, como está viendo que es el punto gordo de resistencia, tanto por parte de la sociedad civil como por parte de ciertos países de la Unión Europea, Alemania, pero la soberanía. Entonces, ellos dicen que, bueno, firmamos el tratado y esto ya veremos cómo lo revisamos después. Sí, uh-huh. De hecho, el otro día en una presentación que tuvieron aquí para las pymes en la Casa de América, el director de la Oficina para España de la Comisión Europea dijo que posiblemente se firmase el TTP en dos plazos. Es decir, primero se firmaría un tratado sin el mecanismo de resolución de conflictos y posteriormente se firmaría, una vez ya puesto en marcha, se firmaría el mecanismo. Hay que decir que el mecanismo este de resolución de conflictos en principio se utilizaba a la hora de firmar tratados con países donde no había una seguridad legislativa, es decir, países con una dictadura o con riesgo de sucesivas dictaduras donde la legislación la podían cambiar de la noche a la mañana en el momento que hubiese un golpe de Estado, etc. Pero aquí estamos hablando de dos países donde se supone que existe, de dos entornos donde se supone que seguridad legislativa. Entonces, uh-huh. Es una apuesta directamente para, digamos, especular con la posibilidad de modificación de las leyes. Entonces es una de las cosas terribles, más allá de que efectivamente el ISDS luego lo que ha supuesto en todas las sentencias que es un aumento de la deuda del tercer mundo a costa de las infinidad de sentencias que a veces pueden haber sido por de protección del derecho del inversor, pero la mayoría de las veces, como hemos estado hablando, pues lo de Quebec o sea el más flagrante es el de Ecuador. Que él le ha puesto una demanda, Ocean Petroleum, por que el gobierno de Ecuador propuso una legislación para incentivar el trabajo agrícola, la producción agrícola local, que a los pequeños productores les iba a devolver parte del IVA. Entonces, Ocean Petroleum consideró que tenía derecho a esa devolución. Entonces, el gobierno de Ecuador se negó en la medida que consideraba que la actividad petrolera es una actividad extractiva, no productiva,
y por eso les puso la demanda reclamando uh-huh. esa devolución del IVA, porque consideraba que estaba en desigualdad de condiciones con los pequeños agricultores uh-huh. ecuatorianos. Entonces, ha sido, no te puedo decir las cifras, o no sé si lo tengo por aquí, pero ha sido la demanda más uh-huh. millonaria. Uh-huh. Mientras tanto, Chevron ha contaminado el Amazonas durante años, las poblaciones indígenas pusieron una demanda a Chevron uh-huh. y sin embargo no a Chevron ha perdido la demanda, pero Chevron no piensa pagar. Uh-huh. No. Claro, no, es que aparte de un momento, ¿no?, en que la Unión Europea parece que puede haber cambios en unos cuantos años, ¿no?, de recuperar un poco soberanía o hacer legislaciones más fuertes contra la explotación, sí, contra el medio ambiente, etc. Bueno, no, todas las características es que te brinda cualquier posibilidad de... Sí, pero bueno, la política de la Unión Europea desde hace años que tampoco por ahí que tiene. Ya. Sí. La Europa de los mercaderes. ¿Qué decir? Claro, claro, no digo nuestros sueños, ¿no? Sí. O sea, el Tratado de Lisboa es sí. un tratado de libre comercio sí. de inversión. Lo único que este incluye es libertad de movimientos de ciudadanos. Uh-huh. Pero por lo demás es una Europa también de libre comercio e inversión. Que arrastra, digamos, algo de la Europa previa a eso, que es lo del estado de bienestar, lo de la protección de los derechos de los ciudadanos, que son cosas que en alguna medida estaban en el sentir europeo previo a la Unión Europea, pero están deseando quitárselo de encima. Sí, aquí realmente, antes igual nos imaginábamos cuando tú hablabas de otros tratados, ¿no?, que hablábamos igual cuando el ALCA no llegó a firmarse, ¿no?, que veíamos el pene grande. Estados Unidos que se comía en capacidad de negociación a los chiquititos que era toda América del Sur, ¿no? Pero aquí, sin embargo, la lógica ha cambiado, que son dos grandes potencias, claro, entre comillas, pero aquí los que negocian son las grandes empresas frente a los ciudadanos. Claro. O sea que de alguna manera, digamos, yo lo veo como que en Europa nosotros tenemos unos servicios públicos, es como nuestro petróleo, sí. Es lo único que tenemos básicamente, entonces tú se lo regalas a uno a cambio de que aquellos le den un beneficio, pues como decías, en el comercio local. Claro, entiendo que entran las empresas europeas, o el tema de la energía, etc. Y sobre todo que es un planteamiento en el que no están dispuestos a correr riesgos. Porque hasta ahora lo que entendíamos por libre de comercio y libertad de inversión es que tú invertías y a lo mejor te iba bien o a lo mejor te iba mal y a lo mejor perdías dinero. Ahora no están dispuestos a perder dinero. No corren riesgo, ese es el Estado el que va a tener que pagar los riesgos que los empresarios corren, con lo cual solamente están dispuestos a tener beneficios, nunca pérdidas. Entonces aquí los únicos que seguimos perdiendo somos los ciudadanos. Claro, porque al final es una amenaza, ¿no? Es un chantaje y una amenaza. Es decir, no puedes hacer ningún cambio legislativo a favor de la ciudadanía si generas menos beneficios a los de los que esperaban. Entonces, un multazo, porque son multas milmillonarias. Uh-huh. Incluso, como ella comentaba, España tiene ahora mismo, son más de 12 casos los que tienen con el tema de las primas a las renovables, uh-huh. que además no está hecho a través de empresas españolas, sino de fondos de inversión en Luxemburgo que especulaban con todas las primas, y a ver qué se resuelve. Fue una modificación legislativa que hizo primero Zapatero y luego Rajoy, ¿no?, entonces esas primas. Pero el país que decíamos que estaba más receloso con el tema del mecanismo de servicio de control es Alemania. Alemania tiene una sentencia firme que tiene que pagar 3.700 millones de euros a una empresa sueca que está explotando energía nuclear en Alemania. Con el tema de Fukushima, el movimiento antinuclear en Alemania, hubo una moratoria y se dejó de trabajar en energía nuclear en Alemania. Pues demanda de la empresa sueca, que digamos que tenía la licitación ganada para explotación, y pues la tiene que hacer frente a esa misma, ¿no? Pero te ha atado de pies y manos a cualquier opción, cualquier política de gobierno progresista o que intente con la vida de los ciudadanos. Claro, porque el tratado incluye que esos tribunales son menos garantistas que los actuales, las sentencias históricamente han fallado la mayoría a favor de las empresas. Ajá. Además, es que es todo un negocio también. O sea, son abogados,
que es que muchas veces son ellos los que buscan en la legislación del país correspondiente a ver cómo pueden hacer una demanda. Uh-huh. Y no tenemos que irnos además a despachos muy lejanos. Eso, o sea, una de las empresas en España, hay varios despachos de estos grandes de abogados, Cuatro Casas, Garrigues y tal, que se dedican al tema. Uh-huh. Y son, cobran 3.000 euros a la hora, me parece. Entonces, está claro que ellos, cuando cobran eso, lo que están garantizando un éxito seguro y unos millones a recuperar. No sé si queréis, terminamos con la campaña de recogida de firmas y futuras movilizaciones. No sé si queréis contar algo más, si nos olvida algo. Pues, bueno, sí, se me olvida una cosa. Así importante. Pero fundamentalmente el tema, que el TTIP no sabemos cuándo se va a firmar, pero ya está firmado, o sea, ya están finalizadas las negociaciones del CETA. Solamente falta el proceso de ratificación por parte del Parlamento Europeo y posteriormente por los parlamentos nacionales. Pero habida cuenta de las mayorías que hay en el Parlamento Europeo y sobre todo que el Grupo Socialista, el Grupo de Popular y bueno, y otros en España, UPyD, CiU, etcétera, están a favor del tratado, pues está claro que se va a aprobar el CETA. Y el CETA es lo que llamaba, es un submarino por el cual ya el TTIP en alguna medida se nos ha colado, porque la mayoría de las empresas americanas tienen filiales en Canadá y las que no lo tengan no le cuesta nada montar una en Canadá y aunque sea de un apartado de correos y plantearse, va a hacer la misma función. Entonces, y sobre todo, porque si se consigue colar el CETA, no se va a conseguir colar el TTIP. Claro. Entonces, creo que tenemos que movernos ya. Es decir, el TTIP puede tardar todo lo que sea, pero que hay que moverse ya y estar muy alerta, porque el cambio puede ser terrible. Pues está habiendo, la verdad es que está habiendo mucha coordinación de diferentes organizaciones de sociedad civil a nivel europeo, en cada país. Y pues aquí en España y además por muchas localidades también en España sí que existe una campaña conjunta con que hay un montón de organizaciones, de sindicatos, partidos políticos, organizaciones ecologistas, ATAC, de todo tipo, ¿no? Entonces sí que estamos trabajando de manera coordinada, apoyando un poco las otras movilizaciones a nivel europeo y transatlántico, porque también se están produciendo, ¿no? El día 11 fue el día contra el día europeo contra el TTIP, que coincidió con el día antifracking, y hubo movilizaciones en muchas localidades aquí en España y en la Unión Europea. Y bueno, lo que estamos es alerta y estamos trabajando de manera coordinada, y también se ha iniciado una recogida de firmas, ¿no? Porque esto igual sí que es interesante también contarlo, igual es contando tú de la iniciativa europea. En principio se plantea una iniciativa europea que no es igual que las iniciativas legislativas populares españolas, pero bueno, pues una iniciativa en la que hay que presentar 1.000.000 de firmas, tiene que haber el 5% de la población de cada uno de los países y tiene que haber por lo menos 6 o 7 miembros de que tengan ese porcentaje. El caso es que esta no la aceptó la Comisión Europea entre otras argumentaciones porque ellos estaban yendo. O sea, la Comisión Europea de Barroso está finalizando, todavía no se ha ido, y entonces no aceptaron el registro. Es decir, no aceptaron antes de la recogida de firmas y no ni siquiera aceptaron. Entonces, hemos decidido que, pues bueno, pues no lo han registrado, pero podemos seguir recogiendo firmas y además con un planteamiento de hacer presión incluso en la justicia europea. Entonces, se está en varias páginas web, en las de No al TTIP, Blogspot,
se está en las de ATAC, en las de ecologistas, en todos ellos se puede entrar, se puede firmar. Ya en 5 días conseguimos 500.000 firmas. Casi todos son los alemanes. Ahí hemos de reconocer que en estos están muy movilizados los alemanes. Entonces, en España estábamos un poco más despacio, pero que eso, también vamos a intentar recoger firmas presenciales para que, digamos, esto suponga también un poco un acercamiento a la calle, que a una oportunidad de explicar el tratado. Vale, perfecto. Pues yo insisto en el blog porque la verdad es que está haciendo es un punto de información muy interesante y que mantenemos bastante activo, ¿no? De www.blogspot.com.es o ¿Stop TTIP? No, al TTIP. Si se pone en Google no al TTIP, aparece, sí, seguro. Sí. Pues es un punto de información que sabemos tener bastante actualizado, que está pues, hecho entre muchas manos de las organizaciones que estamos en la campaña aquí. Y ahí se pueden recoger firmas y estar al tanto de todo lo que está produciendo a nivel estatal, porque también están pues, los enlaces a otras localidades. Y... Sí, también creo que lo interesante es que se lo vayan haciendo organizaciones, ¿no? Sí. Actos, yo qué sé, explicándolo, porque sí, es como... Luego, no, porque luego se toman decisiones a nivel de cada país y parece que han sido extraterrestres. Sí, que sí, por algún sí, motivo se tiene que privatizar, una empresa puede explotar aquí, lo que sea. Entonces no es que se firme un tratado, sí. O sea, que eso está dentro de un tratado que se ha firmado, ¿no? No, sí, pero además es poner nombres y apellidos a las cosas que ocurren es bastante... Lo sorprendente es el silencio oficial. Porque no ya es que esté siendo secreto, es que yo recuerdo que al principio de la campaña una compañera nos dijo que en Italia habían hecho una publicidad en televisión sobre el TTIP. Aquí no se habla del tema. Es decir, ni tan siquiera para decir esto es estupendo, nos va a salir de, nos va a sacar de la crisis, vamos a tener millones. Aquí no se habla. Con lo cual, tú cuando vas a hablar con alguien, vas a hablar de algo que realmente no existe porque no han hablado. Por supuesto, el silencio mediático es absoluto, pero es que es eso, es que los negociadores están haciendo de vez en cuando una charla una vez al mes, una vez cada 3 meses, en la Casa de América para informar a las pymes. Yo a la última que fui, pymes había 5. Y pymes me refiero a que no fuésemos gente de las organizaciones sociales que fuimos ahí a hacer preguntas y enterarnos. Éramos más de las organizaciones sociales que gente interesada realmente en las nuevas oportunidades de negocio que ofrece el TTIP, que era el título de la charla. Y sobre todo, es que es impresionante porque los americanos no tienen ningún pudor, o sea, el señor que hizo la presentación ahí no tiene ningún pudor en hablar claramente de que lo que quieren es el tema de los transgénicos, la posibilidad de explotación energética a través de... sistema de la fractura hidráulica o de cualquier otro sistema no convencional, y no tiene ningún problema, pues son sus reivindicaciones. Donde hay problemas para hablar de eso es en Europa, precisamente porque es lo que están negociando. Entonces, cuando el americano reivindica, pues como es natural para ellos, pues lo cuentan en un PowerPoint estupendamente. Además que es interesante porque hacen muchas campañas para pymes y realmente a las pymes españolas esto del tratado las hunde en la serie, quiero decir, ¿no? O sea, el tejido empresarial español no tiene capacidad para la internacionalización de la economía como peso para hacer intervenciones directamente en Estados Unidos, etc. Entonces, y sobre todo cuando dicen, cuando ves los datos, dicen el 85% de las exportaciones de la Unión Europea está hecho por el 10% de las empresas. Pues seguramente no sea ninguna pyme. Están intentando vender un caramelo que no es real para las pymes, que puede ser bastante destructivo, ¿no? Porque además, y hay, a esos actores globales transnacionales, porque ellos, como tienen los lobistas en Bruselas, sí que están enterados de todo lo que pasa. Muy bien, pues si os parece, lo dejamos aquí, sí, ¿no? Iremos recogiendo firmas y más o menos informándonos. La verdad es que muchas gracias. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Ver cómo nos venden a unos, venden a otros para que ganen las empresas. Pues nada, nos vemos. Ya está. Por nuestra parte, pues ya hemos terminado este programa del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión. Y nada, en la sede de Paz haremos un acto con las compañeras el día 27 de noviembre.
también se podrá aquí, os ofrecemos obviamente la sede para recoger firmas, y yo creo que lo importante es darlo a conocer, quedarnos con, ¿no?, con los mensajes claros, ¿no?, perder la soberanía como país, vender nuestros derechos a cambio de no sabemos muy bien qué, porque todavía no me ha quedado muy claro que gana la parte europea, las pymes, como bien decía Concha, o sea, que es vender una cosa que realmente no existe, solamente ganan los poderosos y perdemos el resto. Nada, pues muchas gracias por venir. La Unión Europea y los Estados Unidos están creando un tratado de libre comercio entre sí, el conocido TTIP. Se espera que el TTIP estimule la economía a través de la estandarización de las regulaciones legales. Pero aquí surge una duda. ¿Lo que es bueno para las corporaciones es también bueno para nosotros, los ciudadanos? Casi todos los asesores consultados en las negociaciones representan intereses corporativos. Todas las decisiones que se están tomando tienen un amplísimo impacto. Razón suficiente para seguir de cerca las negociaciones. Pero es precisamente lo que no está pasando. Las negociaciones se están llevando a cabo a puerta cerrada, lo que no parece muy democrático. ¿Qué es lo que hay en juego? ¿Qué intereses hay detrás de estos acuerdos? Carne tratada con hormonas, ganado clonado, pollo clorado e ingeniería genética se han afianzado en Estados Unidos. La Unión Europea todavía prohíbe estas prácticas, pero las corporaciones han dejado claros sus intereses. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo de Estados Unidos ha declarado que no aceptará ningún resultado en el que la terapia hormonal generalizada esté prohibida. En Estados Unidos, la práctica del fracking se ha extendido últimamente para aumentar los suministros de gasolina. Inyectados a altísima presión, una mezcla de químicos y agua comprime la tierra. Este da lugar a la contaminación del agua potable y los suelos. El TTIP propone la exportación barata de combustibles, pero ¿a qué precio? Y sobre todo, ¿quién es el responsable del daño causado? Grupos medioambientales de todo el mundo rechazan el fracking. En 2010, después de la crisis financiera, Estados Unidos dio a sus autoridades administrativas la opción de regular las filiales extranjeras de los bancos estadounidenses. Esto hizo enfadar a la industria financiera estadounidense, pero han encontrado un aliado en la Unión Europea, quien ha pedido el reconocimiento de las leyes europeas más laxas. Importantes propuestas sobre la regulación de los bancos están una vez más en juego, y logros conseguidos a los dos lados del Atlántico están en riesgo. Los derechos de los trabajadores se ganaron duro en esta parte del mundo. En Estados Unidos, en cambio, apenas hay derechos vinculantes que protejan a los trabajadores. No hay derecho a la elección del comité de empresa o para los sindicatos a involucrarse en huelgas. Estos derechos están en peligro directo si se abre la competición para nuevos mercados. El mecanismo de resolución de controversias entre inversores y estados, el ISDS, que incluye el TTIP, es particularmente peligroso para los estados y sus ciudadanos. Si una ley afecta directamente a los beneficios de una corporación, esta puede denunciar al estado por daños, todo ello a expensas de los contribuyentes. Y las demandas son más que probables, dado que las expectativas de beneficios se ven afectadas negativamente por leyes medioambientales, legislaciones de salarios mínimos, subida de impuestos o prohibiciones en determinados productos. Lo que es más problemático es que dichas quejas no se tratarán en los tribunales ordinarios. Se usarán unos tribunales de arbitraje compuestos por 3 abogados y sus decisiones son vinculantes bajo la ley internacional. Los tratados de libre comercio les pueden salir muy caros a los contribuyentes, tal y como Canadá está descubriendo gracias al NAFTA, el tratado de libre comercio ya firmado en América del Norte, dentro del cual están también Estados Unidos y México. Los residentes de Quebec votaron en un referéndum para proteger el medio ambiente de la práctica del fracking. Después, una compañía de fracking demandó al gobierno de Canadá por $250 millones en concepto de daños. Tampoco se puede creer en las grandes promesas de crecimiento, prosperidad y nuevos empleos. Los expertos calculan que NAFTA le ha costado a Estados Unidos 700.000 empleos y ha aumentado masivamente la pobreza en el sur de México. Estas son con marcada evidencia las palabras bonitas y promesas que se dijeron una vez y que estamos volviendo a escuchar. Los beneficiados con los tratados de libre comercio son únicamente los bancos y las corporaciones. Pero aún podemos hacer algo. Ayúdanos a detener el TTIP. Encontrarás más información en ATTAC y en noaltttip.blogspot.com.es. Entre todos, podemos.